Cuando yo recién empecé no tenía inversión, así que mi negocio era súper manual. Imagínate que todos los locales te llamen, te pidan una moto y tú llames a la moto y le digas, vaya. Lo importante ver es cuál es tu mejor cuello de botella, ya que si me empiezo a, me invento a automatizar la venta y no automatizo el despacho de los mensajeros, nunca voy a crecer porque al final del día eso es lo que me está limitando. Crear sistemas y procesos para luego automatizar. Y tú ya estás entrando en ese proceso de automatización. Los puedes contratar, los puedes pagar dentro de la plataforma, puedes tener la, la clase online, no necesitas ser presencial. Tienes que movilizarte, que es un costo. No tienes que contratar personal adicional, el tiempo también es un costo, entonces te ayuda en todos los ítems para que tu empresa también pueda ser rentable. Guayaquil Emprende. Alcanzo mi sueño del negocio propio. Mira las clases por televisión los sábados y domingos a las 7 de la mañana. O revísalas en internet cuando tengas tiempo disponible.